Bienvenidos a Cari Colombia, a la COP16. Para CAF, la COP16 ha sido un hito histórico para mostrar lo que estamos haciendo y sobre todo lo que queremos hacer con los ecosistemas estratégicos de la región. En todos los sectores hay espacio para introducir soluciones basadas en la naturaleza. También hay que estar en la cartera de operaciones que se construye cada día con los países para dar este contenido mucho más cercano a una biodiversidad positiva. Por eso hay representantes gubernamentales, representantes de la ciencia, de las comunidades afrodescendientes, del ámbito financiero, de organizaciones no gubernamentales. Con todos estos aliados, CAF quiere trabajar para construir una agenda verdaderamente relevante en biodiversidad en América Latina y el Caribe. Una COP con voz de América Latina y el Caribe, una COP que marcará un antes y un después. Y si ha habido un tema importante en nuestra participación en la COP, ha sido que hemos visto cómo realmente la biodiversidad nos une. Todos somos partícipes de una misma voluntad. Queremos conservar, proteger y cuidar la biodiversidad de la región. Una biodiversidad que nos une.